un hombre sumamente rico decidió incluir un día en su séquito a un rapsoda que se dedicara a componer himnos y alabanzas en honor a su persona. Así que ordenó a sus criados que buscaran al juglar más reconocido de toda la región. Lo buscaron y lo encontraron. Pero descubrieron que era un hombre sumamente independiente, que no estaba dispuesto a trabajar para nadie. Se lo informaron al hombre rico y este, como era de esperarse, se inconformó. Así que decidió ir a buscarlo él mismo. Cuando lo encontró, descubrió que en efecto era un hombre muy independiente, pero que además se encontraba en una situación de franca necesidad. Así que aprovechándose de esto, le dijo: mira, ¿observas esta bolsa? Está llena de dinero. Te la voy a dar a cambio de que accedas a trabajar para mí. El juglar respondió: si tú me dieras esa bolsa, para ti que tienes demasiado, eso sería una limosna, ¿no lo crees? Y yo por limosnas no trabajo para nadie. Y si te diera el 10, sí, el 10% de todo lo que poseo, ¿qué dirías? No podrías decir no, ¿verdad? Mira, si tú me dieras el 10%, ese sería un trato bastante desproporcionado y justo, ¿no lo crees? Y ante tales condiciones de desigualdad, yo no acepto trabajar para nadie. Y si te diera el 50, el 50% de todo lo que es mío. Entonces, ¿qué dirías? No lo comprendes, ¿verdad? Si tú me dieras el 50%, tú y yo estaríamos en igualdad de condiciones y yo no tendría necesidad de servirte. ¿Y si te diera todo? Sí, escuchaste bien. Todo, absolutamente todo lo que tengo, desde donde te encuentras parado hasta donde puedes observar a la redonda, todo, todo esto es mío. Pues todo esto te pertenecería si consientes servirme. ¿Qué dices? No podría ser tan ingenuo para ponerte. ¿Qué dices? Si tú me dieras todo lo que tienes, para mí que no tengo nada, eso sería demasiado. Y con demasiado, yo no tendría necesidad ni de servirte a ti, ni de servirle a nadie como tú. Y además, viéndolo bien, la situación ahora se invertiría. Y ahora tú serías quien debería servirme, ¿no la crees? Pero eso nunca va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca estaré dispuesto a ser alguien como tú. El hombre rico nunca pudo comprender que no todo se puede comprar, y mucho menos aquello que más vale. Hablar justamente de la compra, la venta y el valor de las cosas ha sido algo preponderante desde el inicio de la sociedad misma y el reconocimiento de esta y la conciencia del reconocimiento de esta sobre sí. Desde tiempos remotos, aquel que iba poseyendo más adquiría en gran medida poder con ello, y con ese poder podía someter a aquellos que no alcanzaban a obtener lo que ni siquiera sus necesidades en dado momento exigían. Así que, en virtud de ello, el individuo fue cosificando con el paso del tiempo aquella posesión, considerando que debía ser algo inamovible y no debía pertenecer a nadie salvo a él. Por lo cual, le dio un valor netamente de canje.
Cuando un individuo compra algo, y eso sucede sobre todo en la sociedad actual, considera que en verdad está adquiriendo parte de lo que va a ser su personalidad, de lo que lo va a hacer crecer en el futuro. No solo a él, sino a aquellos que le suceden, aquellos que se encuentran muy cercanos. Y tal vez incluso va a atraer la atención de muchos otros que se encuentran muy lejos de sí. Pero la compra y la venta, ¿seremos verdaderamente conscientes de cuándo estamos comprando y cuándo estamos vendiendo? ¿Seremos conscientes de cuándo efectivamente le estamos dando el valor a aquello que no requiere de una compra y venta y lo estamos cediendo por un objeto a cambio, con un objeto o con una moneda de por medio? Este relato de la India nos habla sobre la forma en que no logramos percibir el valor de las cosas, pero incluso cuando se está manejando verdaderamente una venta o una compra. En la India, durante la antigüedad, un hombre común y corriente tenía en su casa una estatua, regalo de un gran maestro escultor. Este lo estimaba demasiado, así que decidió entregarle un obsequio verdaderamente valioso, una pieza que le había costado mucho trabajo y esfuerzo. Pero este hombre común y corriente no sabía nada sobre arte y tampoco sabía nada sobre darle valor al obsequio de un ser querido, encomiable. Así que tenía la escultura tirada, arrumbada en un rincón de la estancia, sin la menor atención. Un día, un hombre culto de la ciudad acudió a su casa. Este hombre trabajaba para un museo. Había recorrido todos los poblados de los alrededores buscando esculturas, obras de arte y fundamentalmente buenos artistas a los cuales impulsar a través de exposiciones, ya fuese colectivas o individuales. Esta vez, sin embargo, no había obtenido el éxito suficiente. Es decir, solo logró adquirir algunas artesanías propias del folclore de las regiones contiguas. Traía un costal lleno de estas. Había caminado demasiado. El sol era impresionante, hermoso, sí, pero insoportable también. Así que la sed que esto ocasionó le llevó a tocar aquella casa. Allí no buscaba nada, salvo un vaso con agua. Así que tocó a la puerta. El anfitrión salió a recibirle y como buen anfitrión le invitó a pasar. Pero no solo le invitó un vaso con agua, no, le pidió que tomara asiento. Se sentaron a la mesa y compartieron los alimentos. El hombre sopeaba en el plato cuando logró ver al fondo de la estancia la escultura. Así que inmediatamente, de súbito, se puso de pie, arrojando el plato, y dijo: ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted tenga esa obra de arte, esa escultura en esas condiciones? ¿Cómo? Dijo el anfitrión. ¿Usted se refiere al trozo de piedra ese? Pues es el regalo de un amigo, de un supuesto amigo. ¿Qué quiere decir usted con eso? Sí, lo que quiero decir es que un supuesto amigo me lo obsequió. Mire, le voy a explicar. Me regaló este trozo de piedra diciendo que era muy valioso y que le había costado mucho trabajo y que justamente por eso, porque me apreciaba, me lo daba solo a mí. Pero dos días después, visité su casa y descubrí que era muy estrecha, demasiado. Y que seguramente ese trozo de piedra le estorbaba. Y lo que quiso hacer, claro, está clarísimo, fue obsequiármela, y nada menos que a mí, ¿verdad? El más tonto de sus amigos, para deshacerse de ello y poderse desplazar adecuadamente en su casa estrecha, muy estrecha. ¿Usted cree que eso es de amigos? ¿Verdad que no? Por eso la tengo así. ¿Qué más da? Al escuchar esto,
El hombre de la ciudad reflexionó y le dijo, oiga amigo, ¿eso significa que usted estaría dispuesto a vender la escultura? Por favor, a vender. ¿Cómo no me diga que a usted le interesa este trozo de piedra sucia y decolorada? El hombre de la ciudad para entonces ya había insertado la mano en su bolsa y sujetado dos monedas. Pero al escuchar este lamentable comentario, soltó una y solo sacó la otra mostrándosela. Y le dijo, mire amigo, vea, le doy esta moneda de plata a cambio de la escultura. ¿Qué me dice? ¡Ja! Pues ¿qué le voy a decir? ¿Qué diría cualquiera? Que usted está completamente loco, loco. Pero que es un trato, venga la moneda. Estrecharon las manos y cerraron el trato. La escultura era hermosa, un trabajo impresionante, singular. Pero también era muy pesada, por lo que fue necesario alquilar un enorme paquidermo y llevar en su lomo la escultura. El trabajo fue exitoso a pesar de lo oneroso que representaba. Pero llegaron a aquella ciudad de la India. Tiempo después, el antiguo propietario de la escultura se presentó en la ciudad. Estaba muy animado, quería conocerla. Así que recorrió la pequeña ciudad a pie durante horas y horas y horas. Había pasado 3 veces por la avenida principal. Pero en esta ocasión logró ver gran cantidad de gente aglomerada a las afueras de un museo. Sabiendo que esto no era algo común, se aproximó inmediatamente y dijo, déjenme pasar, déjenme pasar. ¿Qué está pasando aquí? ¡No me estorbe, quítese! ¿Qué está pasando aquí? Un hombre salió del museo y dijo, muy buena tarde a todos. Qué bueno que se aproximan a este recinto cultural y artístico. En esta ocasión, hemos salido de forma extraordinaria a invitarles, ya que tenemos una exposición también extraordinaria, maravillosa. Una escultura, obra de un gran maestro escultor internacional. Él, lamentablemente, ya no se encuentra con nosotros, pero nos ha dejado parte de su legado. Nos donó esta obra. Ahora tendrán ustedes la oportunidad de observarla pagando solo 2 monedas de plata. ¡Ey, ey, 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 ey! Esos que van allá, ustedes, por favor, vuelvan. Sí, ustedes. Sí, tengo que hacerles una advertencia. Aunque ustedes sientan el entusiasmo al ver la obra y tengan la intención de tocarla, no se puede tocar, ¿eh? Solo pueden mirarla. Mirarla, no tocarla. Dicho lo cual, pasen, por favor. Vamos, pasen, pasen, pasen todos, por favor. El hombre inmediatamente sacó las 2 monedas y las pagó. Se adelantó y se separó lo suficiente del resto del grupo. Y cuando estuvo frente a la escultura a solas, descubrió que se trataba de la misma. La misma escultura. El trozo de roca, como él le llamaba, que tuvo arrojado durante años en un rincón de su estancia sin la menor atención. Era el mismo trozo de piedra que había vendido por 1 moneda de plata y el mismo por el que había pagado 2 monedas segundos atrás, solo por verlo rápidamente. ¡Ah! Y sin tocarlo. Bien, cuando hablamos justamente de esta pérdida que se llega a dar, pues creo que la más lamentable, sin duda, es la pérdida de la que uno no llega a ser consciente.
Pues de lo contrario, de alguna manera hay una especie de acuerdo con lo que nosotros representamos, con lo que somos, con lo que queremos o lo que no queremos, es decir, de lo que nos queremos deshacer. Si bien es cierto que no es importante darle tanta trascendencia e importancia a los objetos, también es cierto que esto representa en gran medida parte de nuestros momentos, de nuestra historia, y por ello es importante tomarlo en cuenta. Ahora vamos justamente a nuestra sección del chat. Les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo. Recuerden que este es su programa Percucuentos. Esperemos que estén al tanto, por supuesto, y que nos hagan también sugerencias, comentarios. Vamos ahora con la sección del chat. Ajá. Primero tengo que abrir el audio, si no, no me oigo. Gracias, Manuel, por regresar, por estar con nosotros ya estrenando este ciclo escolar, nuestra placer, programación. Y bueno, pues ya te extrañábamos. La verdad es que tu forma de narrar es singular. Gracias. Extraordinaria. Y bueno, pues saludamos a la técnica 103, a la 56, Ricardo en la 107, Sergio en la 22, Lorena en la 39, Carlos en la 53, tu tocayo Manuel en la 113 y César en la 96. Dice la 56 que es muy agradable volver a escuchar sus narraciones, sobre todo con sus sonidos tan incomparables. Felicidades. Ah, muchas gracias. Gracias. Un sonido, como digo, ya y singular. Gracias, característico de Manuel. Gracias. Dice César en la 96, excelente narración, felicidades, y te están mandando aplausos. Gracias. Y saludos. Gracias, también les envío saludos, gracias a quienes están al tanto de las transmisiones, recuerden de toda la programación de GSTV, pero por otro lado también, pues la finalidad es que haya siempre interacción. Si no existe la interacción, los programas no tienen el menor sentido, y sobre todo en el caso de los relatos, recuerden que aquellos que están escuchando, aquellos que están mirando, pues siempre están creando al unísono, no está uno nada más narrando para seres pasivos, no. Siempre se está imaginando y en el momento se está haciendo una interpretación, y eso es crear. Y cuando se es consciente de esto, como hablábamos de la pérdida, entonces se disfruta más y desde luego también se apunta hacia un lugar la narración, las palabras, la semántica de las mismas, la sintaxis, en fin, todo lo que se contiene en las palabras mismas, las ideas, los conceptos, las metáforas que llegan a ver justamente, los símbolos, eso es algo preponderante. Pero sobre todo la imaginación que exalta y desde luego las emociones que llega a generar, mover el espíritu. Yo me despido con el siguiente relato, este también a propósito de la pérdida, de la adquisición justamente de algo. Así que este relato que les voy a presentar es también otro relato hindú a propósito de ello. Espero que sea netamente de su agrado. Con este me despido. Recuerden que por acá estamos, ahora estamos con el programa cada 15 días. Así que por acá se ríen porque luego el tiempo es más rápido y se va más lento y, en fin, tiempo subjetivo, ya saben. Entonces, agradezco desde luego también siempre el apoyo de todos mis compañeros que están acá atrás. Aquí hay, ahora tenemos más compañeros de lo común, por lo cual justamente el programa ustedes ven que tiene mayor calidad, ¿verdad? Entonces, pues, gracias a todos ellos también. Por supuesto, pues, yo les pido que estén al tanto de las transmisiones porque este trabajo que ellos hacen es importantísimo, imprescindible. Nos despedimos con el siguiente relato. Que pasen muy buena tarde y recuerden, hay que leer bastante, pero hay que escuchar más. Un hombre había considerado que tenía grandes problemas económicos. Sus problemas económicos estaban basados en gran medida las dificultades que tenía con su mujer. Ella gastaba demasiado, pero demasiado. Este hombre tenía grandes problemas. Era pescador. Un día se encontraba sentado en su cayuco a la orilla de la playa. Pues no había obtenido nada de pesca. Salvó un pez, un solo pez. Repentinamente escuchó que alguien le llamaba. Psst, psst. Psst, psst. Psst, psst, psst. ¡Hey, hey, hey, pescador! ¡Hey, hey, pescador! Se puso de pie, miró hacia todas partes. ¡Pescador, atrás de ti, pescador! Volteó a su cayuco y logró observar que el pez le hablaba. De inmediato,
observó al pez con cierto ánimo y dijo, pero si estás hablando, eres tú el que está hablando, ¿verdad? Es una locura, me estoy volviendo loco. No, pescado, no te estás volviendo loco, sí estoy hablando yo. Soy un pez, sí, pero no soy un pez común y corriente, no lo soy. Pescador, libérame. Yo tengo la capacidad de cumplirte todo lo que desees. No lo creo. Sigo estando loco. Completamente loco. No, pescador. Te aseguro que no estás loco. No, anda, libérame. Y te concederé todo lo que quieras. Bueno, ya que dices que me concederás todo lo que yo quiera, dijiste, ¿verdad? Lo que quieras, pescador. Lo que quieras. Bueno. Entonces no te voy a liberar. Pero, pescador. No. Primero necesito comprobar que todo lo que dices es verdad. Luego te libero. ¿De qué hablas, pescador? Sí, mira. Quiero que me concedas una casa. Sí, una casa bonita, grande, bien cimentada. Una cocina para mi mujer. A ella le encanta cocinar. Bastante comida en la cocina. ¿Comprendes? Quiero una buena casa. Eso es lo que quiero. Una buena casa. Concédemelo. Concedido, pescador, pero libérame. No, te digo que lo voy a comprobar. Aquí me esperarás. Así que el pescador cavó una piscina de roca natural en las proximidades de la playa y regresó a su casa. Cuando apenas arribaba, logró ver que todo era real. La casa que había pedido se encontraba justo frente a él. En la puerta, de manera extraordinaria, se encontraba su mujer. Salió a recibirlo y lo fundió en un abrazo. Lo jaló de la mano y le dijo, anda, ven, mira todo lo que tenemos aquí. Mira la cocina, mira las ollas, mira todo esto, mira la sala, mira cómo está todo. El pescador no pudo evitar sonreír y le dijo, sí, no necesitas decirlo. Yo soy el causante de todo esto. ¿Pero qué quieres decir? Que lo soy, que soy el causante de todo esto. El pescador le explicó lo que había pasado con el pez y la mujer le dijo, ¿cómo? ¿Y dónde está el pez? ¿Dónde está el pez? Lo dejé en la... ¡Pero si serás idiota! ¡Idiota! ¡Los hombres son así por naturaleza! ¿Qué esperas? ¡El pez se va a ir! ¡Ve, pídele otra cosa! ¡Corre! ¡Ve, pídele algo más! ¡Pídele, no una casa! ¡Pídele un palacio! ¡Pídele que tengamos toda la servidumbre! ¡Pídele que seamos los más ricos! ¡Corre! ¡Ve! El pescador regresó al lugar y logró encontrar al pez en la piscina de roca. El pez le dijo, pescador, ¿verdad que todo lo que te dije es verdad? Anda, libérame. No. Quiero decir, sí. Ay, lo que quiero decir es que sí, es cierto, pero no quería yo eso. ¿De qué hablas, pescador? De que, mira, es cierto, me cumpliste lo que pedí, pero lo que pedí no es lo que quería. En realidad, lo que quiero es un palacio. Queremos servidumbre, ser los más ricos de toda la región, eso queremos. Concedido, pescador, pero ya libérame. No, antes tengo que cerciorarme de que todo lo que dices es verdad. El pescador inmediatamente regresó a casa y descubrió que ya no era una casa común y corriente. Ahora era un enorme palacio. La servidumbre, bien enfilada, salió a recibirle y le llevaron hasta el centro del recinto. Su mujer se hallaba elegantemente vestida, así que le dijo, ¡Mira, te lo dije! ¡Un palacio! ¡Somos los más ricos! ¡Mira cuarta servidumbre! ¡Mira la mesa servida! ¡Banquetes! ¡Esto es increíble! ¡Cuántos manjares! ¡Cuánta riqueza! ¡Cuánta belleza! ¡Cuánto poder! ¿Dónde está el pez? ¿Y el pez? ¡Mírame, tonto! ¡Mírame a los ojos! ¿Y el pez? Acércate a mí. ¿Y el pez?
pero sí te digo que los hombres así son. Así son desde nacimiento. ¡Ve por el pez! ¿Qué? ¡Anda! ¡Ve por el pez! El pescador, a regañadientes, regresó por el pez. Pero para entonces, la marea subió. Y el pez tuvo la oportunidad de huir. Ah, pero antes de marcharse, se volvió hacia la playa y lanzó una maldición. Dijo que debido al proceder del pescador y su mujer, él y todos sus descendientes serían pobres por el resto de sus días. Y no solo eso, sino todos los pescadores del mundo. Todos. Por ello, en la actualidad, la mayor parte de los pescadores que conocemos a lo largo del mundo son pobres, extremadamente pobres, pobrecillos. Gracias.